Para este viernes sumó un nuevo caso de COVID-19 en el departamento de Cochabamba, dando un total de 22 casos positivos y 197 casos que fueron descartados. El CDC investiga si este caso es de contacto o es importado. Es un caso que al momento no tenemos todavía la definición si ha estado en contacto, estamos en la investigación. Es un caso que lo estamos tomando como no tener contacto por uno positivo, tampoco que haya llegado del exterior. Mientras no concluyamos la información, ese es el proceso. De los dos pacientes que se encuentran en terapia intensiva, se señaló que uno de ellos presenta una mejora. De una de ellas la evolución es favorable, la otra se mantiene, no ha habido una evolución favorable, por tanto, creemos que seguimos realizando las actividades que se realizan intrahospitalaria con todo el personal médico. El CDC descartó que exista un fallecimiento en el departamento por COVID-19.